No solamente sirve el talento, porque si el talento no se mezcla con disciplina, es plata botada. El talento mezclado con la disciplina da como resultado a estos seres humanos como Reinhold Messner. Y esta foto me encanta, preciosa, hace justicia a la historia de la montaña. Ellos se encuentran en Nanche Basar, Edmund Hillary y Reinhold Messner. Edmund Hillary llegó a la cima del Everest por primera vez con Tenzin Norgay, con oxígeno, desde luego, el 29 de mayo de 1953 a las 11 de la mañana. Y a partir de ahí siempre se sube con oxígeno. Y este hombre iluminado, Reinhold Messner, él es el que se le ocurre, por lo menos, intentar la opción de ver qué pasa si se llega al Everest sin oxígeno. Esta foto me parece lindísima. Hubiera sido lindo si se hubieran dado un abrazo, pero bueno, el uno su tirolés y el otro neozelandés. Bueno, si fueran un argentino y un ecuatoriano nos hubiéramos abrazado. Bueno, ahora no se puede por el coronavirus, ¿qué vamos a hacer? Ok, bueno,